Estar en coherencia. Jung decía, prefiero ser un individuo completo antes que buena persona. En este sentido es importantísimo el Weber. Dejarse de historias del buenismo, de ser bueno o malo, no hay diferencia. Lo importante es estar coherente respecto a tu ética y a tus valores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo consigo esta coherencia? Esta coherencia la consigo alineando el pensamiento, el sentimiento y la acción. Pienso que soy un inútil, por ejemplo, y luego, o pienso que soy el mejor, pero actúo como un inútil, o siento que soy un inútil y actúo de manera errática, me voy a poner enfermo. En cambio, soy el lobo de Wall Street, siento como el lobo de Wall Street y actúo como el lobo de Wall Street, no voy a tener enfermedades. ¿Vale? No se trata de ser, lo que he dicho, ¿no? De ser bueno o ser malo, sino ser coherente. ¿Vale? Eso no significa que hayamos de ser malos, pero sí coherentes. ¿Okay? Aquí tenemos un triángulo, ¿vale? Donde está el pienso, siento y actúo. Pensamiento, sentimiento, es lo que generan nuestras emociones. Nuestras emociones generalmente las sentimos en el estómago, que es nuestro centro instintivo, ¿vale? Que es donde están el chakra primero, el chakra raíz y el segundo chakra. Bruce H. Lipton, ¿vale? Un científico muy famoso de Estados Unidos, ha generado una disciplina que se llama, dentro de la genética, la epigenética. De repente dijo, ¿cómo puede ser que la célula procariota, que son las bacterias, ¿vale? No tenga un núcleo diferenciado, pero en cambio se comporta de manera inteligente en el sentido de que es capaz de detectar a distancia dónde está el peligro, dónde está la comida, etc. ¿Vale? Y él se preguntó, ¿qué está pasando aquí? Y llegó a la deducción de que el cerebro de la célula no estaba en el núcleo, sino que estaba en la membrana. Entonces empecé a investigar la membrana de la procariota, ¿vale? Y se dio cuenta de que tenía como unas antenitas, ¿vale? Que eran capaces de captar la energía electromagnética y ciertos tipos de fotones. En la energía electromagnética y en los fotones es donde está acumulada toda la información del campo cuántico. Para la biodescodificación, a lo que se dedica es a entender cuáles son estos códigos biológicos que interactúan con nosotros y cómo poder reprogramar esa creencia que de alguna manera nos cristaliza para poder optimizarnos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el cuerpo humano, ¿vale? Empezaremos por los pies. Los pies los rige Piscis. Desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿vale? Los pies los rige la madre. Entonces, ¿cuál es la interrelación? El regente planetario de Piscis es Neptuno. ¿Vale? Neptuno, aunque sea un dios masculino, en astrología siempre es simbolizado como la gran madre, aquello en lo que yo me disuelvo. Los pies, como veis, tienen contacto con la tierra, que también la podríamos simbolizar con la gran madre, y es todo eso, pues toda esa disolución de nuestros conflictos que hacemos a través de los pies y en relación con nuestra madre. Tenemos Acuario, que rige de los tobillos hasta la parte baja de la rodilla. ¿Vale? Los tobillos en biodescodificación generalmente se dice que son la dirección que yo tomo hacia un sitio en concreto, ¿no? Que permiten una movilidad. Cuando me esfuerzo un tobillo, por ejemplo, el tobillo derecho,
Pensad que en biodescodificación siempre hay el lado derecho, que es el masculino, que el conflicto está fuera de mí, y el lado izquierdo, que es el femenino, que siempre interpreto que el conflicto está en mi interior, ¿vale? Si yo me tuerzo el pie derecho, por ejemplo, el tobillo derecho, me puedo preguntar qué dirección estoy tomando. ¿Estoy yendo hacia el camino adecuado? Etcétera. Entonces, ¿cómo lo trataríamos astrológicamente? ¿Vale? Acuario es, en ese sentido, la visión elevada. Con el tobillo, lo que yo puedo hacer es elevarme a una situación, ¿no? Me puedo poner de puntillas y ver un poquito más allá de lo que aparentemente se ve o del muro que yo me impongo. Entonces, esta elevación es estas alas de Hermes, esta capacidad de poder ver más allá. Luego pasamos a Capricornio, ¿vale? Que rige las rodillas. Es conocido por todos, seguramente todos lo hemos padecido cuando éramos adolescentes, ¿vale? Que siempre nos dolían las rodillas. Y la medicina clásica dice que eso es por causa del crecimiento. En biodescodificación creemos que eso es debido al ego, ¿vale? Ante que no me arrodillo, ¿vale? Cuando yo soy adolescente, siempre estoy en rebeldía, siempre quiero demostrar que ya soy un hombre, ¿vale? Y entonces me aparece la autoridad.